¿Qué tal, mis amigos? Les habla su amigo Carlos en esta nueva edición de Green Hobby. En este video lo único que vamos a ver es algo bien sencillito. Les traigo un calendario del cuidado de nuestro césped. Esto nos va a ayudar, va a ser una herramienta muy útil porque en él nos muestra los tiempos en cual debemos de aplicar tales cosas como el preemergente, los fertilizantes, insecticidas, herbicidas, etc. Y pues lo único que quiero es mostrarles cómo es que funciona todo este calendario. Entonces es lo único que voy a explicar en este video. Va a ser cortito y simplemente es para ayudarles a ustedes. Si alguno de ustedes quiere hacer una captura de imagen, lo puede hacer, o screenshot para que lo tengan en su teléfono. En tal caso de que tengan alguna duda, no tengan que ver todo el video, simplemente van al calendario y ahí miran lo que necesitan ver. Bueno, lo primero que quiero explicar, miren, aquí en la parte de arriba están todos los meses, desde enero hasta diciembre. Noten también que cada 3 meses los cambié de color, o sea, hay un color para cada trimestre. Eso es clave para nuestras aplicaciones y ahorita se los voy a explicar. Lo segundo que quiero explicar es esto de acciones. Esa es la acción que debemos tomar respecto a nuestras aplicaciones. En verde indica que debemos aplicar, en negro es opcional y en rojo les estoy indicando que es algo urgente, ¿ok? Lo que le sigue abajo son las temperaturas. Esas son las temperaturas que tenemos más o menos alrededor de todo el año. Las puse en color agua. Este es más o menos un porcentaje de las temperaturas que tenemos aquí en Estados Unidos. Obviamente va a variar, ¿verdad? Y en la parte de abajo, después de las temperaturas, ahí marco a la izquierda todo lo que son todos los productos o los químicos que necesitamos poner. También tenemos lo que es el agua, donde se nos indica más o menos un promedio de las pulgadas de agua que necesitamos, dependiendo obviamente entre más caliente, pues más agua vamos a ocupar. Ahora quiero recordarles que estas pulgadas de agua no están incluyendo lo que cae de lluvia, ¿verdad? Este es el porcentaje de agua que necesitas en caso de que no esté lloviendo. Y para mayor seguridad les recomiendo que usen uno de esos tipos de medidores de lluvia para saber exactamente qué tanta agua tenemos en nuestro jardín. Bueno, mis amigos, pues ahora sí vámonos a lo mero mero. Vamos a tomar un ejemplo como lo que es el preemergente. De esta manera va a funcionar. Miren, aquí vemos en el mes de enero, febrero y marzo que tenemos opcional, aplicar y urgente. Ok, esto no quiere decir que tenemos que dar 3 aplicaciones, son en 3 meses, pero es opcional en enero. En febrero lo puedes aplicar, pero en marzo es urgente que lo apliques si quieres que haya resultado. No es que haya 3 aplicaciones. Simplemente te estoy mostrando ahí qué tan urgente debe ser la aplicación del preemergente. Ahora, si tú ya aplicaste tu preemergente en febrero, lo debes de aplicar otra vez en abril, que ahí está el verde, ¿verdad? Ese es el propósito de los colores en los cada 3 meses, porque acuérdate que tienes que esperar 3 meses después de la aplicación que ya has puesto. Ya en mayo y junio ya es opcional, porque ya se está haciendo un poco tarde, ¿verdad? Y entre más caliente puede dañar el césped. Ahora, si ven ustedes aquí en el tiempo de julio, agosto y septiembre, que son los meses más calientes, no se pueden ni herbicidas, ni preemergentes, ni nada de eso, porque puede dañar el césped por lo mismo caliente. Quiero dar otro ejemplo en caso de que no me entendiste la primera vez o se te fue la onda. O miren, voy a explicar ahora con el fertilizante. Aquí tenemos el fertilizante. En enero nos marca opcional. Si lo has puesto en enero, tienes que poner uno en abril. Si pusiste el opcional en febrero, también lo tienes que aplicar en mayo, 3 meses después. Si lo pusiste en marzo, lo tienes que aplicar en junio. Esta es la manera, no 3 aplicaciones, sino una sola vez, pero entre 3 meses de separado, ¿ok? Aquí, como vemos, ya abril, mayo y junio podemos aplicar nuestro herbicida, nuestro fertilizante. Pero les muestro que en tiempo calor, al igual, aquí no se pone nada. Pero quiero llamar la atención a ustedes, miren, que está urgente el hierro fertilizante. El fertilizante ahí, no, cuando es 100% hierro, nos ayuda a que enverdezca muy bien. No promueve nada de crecimiento, por eso ayuda mucho al césped y se pone verde. Cuando tienen el nitrógeno es cuando se ponen amarillentos, porque por el calor que hay y el empuje que le estás dando con el nitrógeno, se ponen amarillos el césped o el pasto. Y bueno, mis amigos, es todo lo que tenía en este video. No la quiero hacer mucho de rollo, no me quiero pasar de los 5 minutos, ya me faltan unos cuantos segundos. Entonces denle like al video, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Les habla su amigo Carlos y esto es Green Hobby.